acabó la expectativa al celebrarse el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota del PAN, Enrique Peña Nieto del PRI, Andrés Manuel López Obrador del PRD y Gabriel Cuadri de Nueva Alianza. Es difícil emitir una opinión o un juicio respecto de quién ganó. Sin embargo, en MSN1TV, portal de internet de gran cobertura y prestigio en México, realizó un ejercicio haciendo una serie de preguntas entre sus usuarios cautivos que vieron el debate y se comportó como sigue. Preguntas antes del debate. Pregunta 1. Si tuvieras que apostar sobre a quién le va a ir mejor en el debate, ¿por qué candidato apostarías? El ganador fue AMLO con 30%. Pregunta 2. Si tuvieras que apostar sobre a quién le va a ir peor en el debate, ¿por qué candidato apostarías? El perdedor fue Enrique Peña Nieto con 40%. Preguntas después del debate. Pregunta 3. ¿A cuál candidato crees que le fue mejor en el debate? El ganador fue AMLO con 32%. Pregunta 4. ¿A cuál candidato crees que le fue peor en el debate? El perdedor fue Enrique Peña Nieto con 37%. Respecto de la opinión de los personajes de la política local, recogimos algunas impresiones de las diversas fuerzas políticas representadas en el actual proceso electoral homologado. Te puedo decir que se votaron con más propuestas, y para mí es algo que necesitaba la ciudadanía, ya ver un debate con más tranquilidad, un debate en el que no hubiera agresiones y con más propuestas por parte de ellos. Sí, los medios de comunicación que más se ven en el país no han hecho mucho eco de este debate como hicieron la vez pasada. ¿A qué se podrá deber? Bueno, nosotros tenemos nuestra teoría que lamentablemente los medios de comunicación como Televisa y TV Azteca están comprados por Peña Nieto. Esa es una parte de la estrategia que tienen ellos para minimizar todo lo que sucede ahorita en el tiempo electoral. Sabemos que Andrés Manuel ahorita tiene la preferencia electoral y sin embargo ellos no lo aceptan y siguen trabajando con su candidato a modo. El debate que ocurrió el día de ayer nos demuestra dos cosas. Que cuando la sociedad participa, las cosas cambian y cambian para bien. ¿Qué diferencia hay entre este debate de ayer y el primer debate? El otro fue prácticamente cerrado. Muy poca gente lo pudo ver, porque finalmente el IFE como institución y la sociedad en su conjunto estaba atrapada por el interés de las televisoras. Gracias a la participación de los jóvenes del movimiento Yo Soy 132, que fueron los que doblaron a los concesionarios de la televisión, estos aceptaron la petición de los jóvenes de que se transmitiera en cadena nacional. Por eso es el debate con mayor rating en la historia política de México. Ese es un primer triunfo de los jóvenes de este país. Por eso a Movimiento Ciudadano le interesa mucho que la sociedad participe, porque cuando la sociedad participe no hay ni el interés de los políticos ni el interés de los poderes fácticos por encima del de la sociedad. El hecho de que todo el mundo lo pudiera ver sirvió para que la gente se informe mejor. ¿Qué pudimos observar? Un candidato con una formación política sólida y que tiene a su favor los hechos, las evidencias, los resultados de la manera eficiente con que gobernó el Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Cuando Andrés Manuel propuso los programas sociales, le hacían la misma pregunta que ahora le hicieron, sobre todo Cuadri y Josefina: ¿y de dónde va a salir el dinero? De la austeridad. Y por el otro lado, Andrés Manuel fue muy claro. ¿Cómo se va a serenar al país? Con empleos, con educación y con seguridad. ¿Producto de qué? De lo que dice Andrés, echar a andar la economía, generando más de 1 millón de plazas por año y empleos o estudios para los 7 millones de jóvenes que hoy no hacen ni una cosa ni la otra. Con mucho interés lo esperamos los tabasqueños, porque no solo son las propuestas las que se habrán de plantear frente a los paisanos, sino el rumbo que Tabasco le corresponde retomar. Señor, ¿acuerda los números que tiene? ¿Quién va realmente arriba? El señor dice que tiene 17 puntos, Arturo Núñez, y otros dicen que Arturo está 3 puntos arriba. Mira, todos sabemos que hay una danza de cifras e encuestas. Yo creo que la mejor
encuesta la trae el ciudadano ordinario, la trae el taxista, la trae el vendedor ambulante, la trae el productor en el campo, la trae el ama de casa. Hay que salir y preguntar. Yo he tenido la ocasión de hacerlo en los taxis, con los vendedores ambulantes, en la calle, con el ciudadano ordinario, el que no tiene un compromiso que lo liga el gobierno del estado, ya sea por una beca o por algún familiar trabajando. Y 8 de 10 me dicen que están ansiosos de que Tabasco no solo encuentre el rumbo perdido, sino de un cambio verdadero. Gracias.